A 34 años, 8 meses fueron condenados dos de los tres acusados de asesinar al joven taxista tras recibir cuatro balazos a quemarropa. El otro detenido fue sobreseído por el Tribunal Penal. Veamos de qué se trata. La pena de 34 años, 8 meses los han condenado a estos autores del delito. Esta fue la resolución que tomaron los jueces de la Sala Penal de Cuenca, que conoció el caso del asesinato de Carlos Darpi, joven de 21 años que se dedicaba al taxismo informal. Dos de sus amigos acabaron con su vida disparándole en la cabeza y en el cuello el 6 de mayo pasado para robarle su carro y su celular. Luego arrojaron su cuerpo al río Jubones. Hubo alevosía, más de dos personas, crueldad, ensañamiento con la víctima. Se ha impuesto el máximo de la pena, lo que aspiraba a la acusación particular. La familia de la víctima, al conocer el dictamen de los jueces, manifestaron en medio del dolor gratitud por haberse hecho justicia. Muchísimas gracias, le agradezco un mundo por haber hecho justicia de la muerte de mi hijo. Gracias a Dios podemos ir en tranquilidad, pero nunca vamos a recuperar la muerte de mi primo. Sin embargo, la pena por la pérdida del ser querido persiste en el alma dolorida de sus familiares. Imposible. Sí, es que hay un vacío en mi corazón que ya no va a ser lo mismo. La sentencia máxima impuesta deberá servir de ejemplo a quienes piensen cometer similar hecho delictivo, dicen. Es ejemplo para que no cometan otros delitos como está pasando. Ariel B., ciudadano implicado en el caso, fue declarado inocente. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.